Hola, conmigo, conmigas. Aquí estamos abriendo la ventana de Monor. Hoy un poco más temprano, pero bueno, todo va surgiendo, vamos improvisando y así va. Y entonces, ah, es verdad, la música, sí, que me olvidaba. To smoke a cigarette, and I shine in my phone on the cement, but I don't give a fuck. Now I'm not making sense, I'm laughing at a joke that I don't get. I'm acting like a stranger. Bueno, una alegría de estar contigo en directo, abriendo la ventana, conmigos y conmigas que quieren compartir, que sienten que tú mereces escucharlo y luego tú decides, como siempre, y lo mismo que yo, es decir, esto es para mí, para ti, para todos. Y entonces, bueno, yo encantado. Y todo surge, es decir, que, pues mira, yo puedo hablar ahora en este momento, pues ahora te abro la ventana, no hay problema. Sí, no hay que esperar más tarde, ahora ya, aquí, ahora mismo. Por eso se llama Todos tenemos algo que decir, porque es para todos. Y cómo no saludar al chat, a Julio, John, Álvaro, Erika, Norón, Aka, Julio III, Marilyn, Ángela, Viviana, Karina, Despertar, Desperte, Alberto, Sonia, Oscariz. Bueno, gracias por estar aquí en directo con nosotros, acompañándome, conmigo, con la conmiga. Estamos aquí pues para manejar información y bueno, eso para que alimente tu mente, tus conocimientos o conociverdades. Y luego haz con ella pues lo que tú consideres, porque el objetivo es que podamos mejorar la vida, nuestra vida, mi realidad, tu realidad, la de todos, ¿eh? Si yo prefiero vivir con conmigos que tienen la vida perfecta que si la tienen a medias, ¿eh? Y que estén frustrados, porque el que tiene vive una vida perfecta y en esplendor, como poco te va a ayudar, como poco la influencia te va a ayudar, como poco. ¿Me entiendes? Pues esa es mi máxima, ¿ok? Bueno, yo soy escritor del libro Monor. Este libro para mí merece. La información que contiene este libro a mí me cambió la vida, me cambió la realidad. Bueno, y por eso ahora me dedico al 98%, no voy a decir el 100%, 90% a Monor. Porque me siento bien, porque me divierto, sobre todo porque me divierto, es decir, que de verdad me divierto. No lo llamo trabajo, lo llamo una actividad, de verdad que me divierto. No, no podría llamarlo trabajo porque te mentiría. Me divierto, me lo paso bien. Y encima estoy contigo, estoy, digamos que estoy, yo soy un ser social, me gusta conversar, compartir información, como yo creo que tú también. Pero bueno, por eso estoy aquí y estoy, para mí es un honor, y es un privilegio estar en donde me encuentro en este momento. Y bueno, este libro te lo recomiendo porque este libro al mismo tiempo que te desprograma, porque cuando yo estaba escribiendo el libro me estaba desprogramando. Al mismo tiempo te da las pautas para poder reprogramarte y que puedas hacer de tu vida como tú quieras, como te dé la gana. Que nadie te diga cómo tienes que vivirla, vívela como quieras. Y ya está, no hay ningún problema. Y si quieres el libro, lo tienes aquí, en www.monor.org. Y si quieres contactar conmigo, bueno, aquí tienes sergio@monor.org para una tertulia, para enviarme cartas que las lea. Para contactar conmigo, mi email directo, sergio@monor.org. ¿Ok? Aquí lo tienes, sergio@monor.org. Y el Face, aquí tienes el quinto perfil, porque los otros cuatro perfiles están llenos,
Me pides amistad, yo te ingreso. Sergio Monor, 5. Y también hay grupos, Sergio Monor. Tú me pides amistad, yo te integro y luego participas como tú quieras. Y si quieres recibir las notificaciones de YouTube, pues bueno, pone YouTube Sergio Monor, te aparece una imagen así, le das a suscribirse y así estás al día de todos los eventos que se vayan programando en el canal de Monor y de todas las tertulias que se vayan programando. Entonces así estás al día de todo lo que se va moviendo en Monor. Yo sé que hay Twitter, yo sé que hay Instagram, pero yo no me quiero dispersar mucho. Yo tengo Facebook y YouTube y ya. Y no hay más. Esto es lo que hay. No quiero moverlo mucho más porque quiero concentrarlo. El que quiere estar, está, y el que no, no está. Así de fácil. Bueno, como siempre, voy a leer una cartita de las que a mí me gustan. Esta es una foto de Lalita. Y luego ya pasamos con la protagonista de hoy. Ignacia, querido Sergio y queridos conmigos todos, hace años que utilizo esta manera de cambiar un sueño desagradable o de peligro. Hasta ahora no se me había ocurrido compartirlo con los conmigos. Ahora lo paso por si a alguien le viene bien. Esto es lo que hago. Cuando percibo que lo que soñé me ha perturbado, vuelvo inmediatamente al final del sueño y lo reelaboro de manera triunfante para mí. No pongo límites. Cuanto más triunfante, mejor. Sueña fantasioso, pero da resultado. No hay que dejar pasar ni un instante. En ocasiones yo abro los ojos solo un segundo e inmediatamente los recupero y reelaboro el último tramo. Hay que estar tranquilo y al final disfrutar del resultado, con una sonrisa durante unos instantes. Eso yo hago y es eficaz. Es cierto que nunca he podido retroceder mucho, solo tengo capacidad para intervenir en los últimos momentos del sueño. También lo uso para reelaborar pensamientos negativos y adaptarlos a lo que me resulta beneficioso para mí o a las personas afectadas, siempre siguiendo el mismo hilo conductor del pensamiento. Alguna vez que intenté cambiarlo mucho, no me dio resultado. Con gracias a todos, sin excepción, por compartir y por la compañía de cada día. Mónica, Sergio, ¿cómo estás? Te veo desde enero de este año. Soy Mónica de Uruguay. Para hacerte la corta, te cuento que venía cortando con todo. El martes de Semana Santa tiré a la basura unas estampitas de ángeles, de arcángeles Uriel y otro y un santo que tenía en mi cartera. Esos ángeles me habían dicho que me cuidaban. La señora que nos hizo Reiki en un grupo de compañeras de trabajo. Esa noche empecé con dolores en la cadera. Hoy ya llevo 3 visitas a emergencias. El dolor se volvió muy fuerte. Mi pedido es para ti y mi mónada, para cortar con esos bichos y mi dolor. Mil gracias, te cuento que soy muy sana, hice natación todo el verano. Pero el bicho se siente molesto si cortas con él. Es rabioso. Es muy rabioso. ¿Qué quieres que te diga? Si no a los hechos. Charo Requejo. Hola Sergio, hoy he tenido una experiencia que quiero compartir. Creo que puede ser una buena información para compartir con los conmigo sobre mecanismos de manipulación de los pilingrines. Me he despertado en un estado de estrés y nerviosismo que yo no he conocido hasta ahora, o más bien, no sabía lo que era y de dónde venía. Ayer por la noche comentaba una amiga que las mujeres de mi familia, mi madre, mis 2 hermanas y yo, tenemos carencia de vitamina B. Parece que no la absorbemos o la consumimos muy rápidamente. Le comentaba a esta amiga que el estrés hace que se consuma y que en mi casa con un padre y una hermana vampiros profesionales y conscientes de lo que hacen, por cierto de Orión, hemos vivido en un estado constante de tensión. La falta de vitamina B provoca muchos trastornos y donde yo lo noto es en los nervios, estado de ansiedad, temblor de manos y no recordar los nombres de las personas. Pues bien, últimamente cuando tengo alguna cuestión que quiero conocer simplemente me viene la respuesta. He vivido un sueño tremendo en el que he sido muy consciente de lo que veía. Me mantenían, ya comento luego a quienes he visto, en un estado de excitación sexual constante sin poder llegar al orgasmo, lo que generaba un estado de estrés inimaginable y muy, muy desagradable. Las demás escenas preparadas tenían que ver con mis programaciones de tal modo que hacían que el estrés aumentara. Tenía que preparar la comida para el día siguiente y había diversos incidentes que lo impedían. Me encontraba con amigos, obstáculos, cuestas, etc.
También tenía que ir a clase y no era posible por la misma razón. Aparecía constantemente un reloj que me indicaba el tiempo que me quedaba, aumentando la sensación de estrés. Lo más interesante era el lugar donde estaba encerrada. Era una especie de plaza, una ágora fortificada y con un enorme portalón metálico. Existían numerosas claves para poder abrir el portón. Lo que recuerdo más claramente es que se abrían con una canción, todas del mercado musical actual y muy vampíricas. Veía muchas personas que canturreaban canciones para adivinar la clave, estaban dormidos y se reían sin saber de qué. Repetían las canciones como mantras sin darse cuenta de lo que eso implicaba para ellos. Yo quería salir de allí con mi coche e irme muy lejos, pero no podía. Finalmente me he despertado con el corazón a mil y una sensación muy mala. Tumbada en la cama, he intentado relajarme, pero como no podía, he decidido volver a ese lugar, la plaza, para ver qué había y qué estaba detrás de todo eso. Este ejercicio lo realizo cuando tengo un sueño de este tipo y siempre obtengo mucha información de lo que hay detrás. Entro en el lugar y veo todo tipo de bichos. Lo que más puedo destacar son dragones alados, pero había otros trabajando bajo sus órdenes. Ellos, a través de una especie de cordones energéticos, estaban actuando sobre mis ovarios, emitiendo una energía que los estaba manteniendo en un estrés constante. También hilos energéticos hacia distintos órganos de mi cuerpo, sobre todo puntos claves de la cabeza y glándulas hormonales. Repito, tumbada en la cama, he intentado relajarme, pero como no podía, he decidido volver a ese lugar, la plaza, para ver qué había y quién está detrás de todo eso. Este ejercicio lo realizo cuando tengo un sueño de este tipo y siempre obtengo mucha información de lo que hay detrás. Entro en el lugar y veo todo tipo de bichos. Lo que más puedo destacar son dragones alados, pero había otros trabajando bajo sus órdenes. Ellos, a través de una especie de cordones energéticos, estaban actuando sobre mis ovarios, emitiendo una energía que los estaba manteniendo en un estrés constante. También veo esos mismos hilos energéticos hacia distintos órganos de mi cuerpo, sobre todo puntos claves de la cabeza y glándulas hormonales. Decido simplemente salir de allí, no sin antes devolver todos los hilos, energía de atadura y romper todos los vínculos que veía. Simplemente me puedo ir por la puerta sin problemas. Alguien me pregunta si no me llevo el coche conmigo. Yo siento que ese no es mi coche y no me lo llevo. Salgo andando sin más. Después decido congelar y quemar todas las entidades que había en el recinto. Toda esta experiencia me ha recordado a la que hablaba el médico catalán, no recuerdo su nombre, sobre la ansiedad generada por estrés e importancia, de cómo nos mantienen en ese estado. Que no veo la tele, 10 años. Y llevo tiempo investigando sobre la programación e instalaciones. Estas entidades tienen también mecanismos para generar mucha mierda mientras dormimos. Cuanto mayor conciencia tenemos, más fácil será para poder sacarlo de nuestra realidad. He tenido ya varias experiencias de sueños que me han aportado información sobre los pilingrines. En una ocasión estuve en un templo que tenía que ver con la entrega de nuestra fertilidad. El templo estaba regentado por Inanna, y aún no te había oído hablar de ella. Mi pareja, Javi, y yo hemos pensado en tener una tertulia contigo para hablar de todas nuestras experiencias e información que tenemos, pero surgen cosas que lo impiden. Hace un par de meses, Javi me sacó una entidad, un arconte tipo la película de Odd Thomas, que llevaba conmigo desde la adolescencia. Así que en este mismo momento te pido una tertulia. Muchas gracias, oro para ti y para todos los conmigo, un gran abrazo. Gracias por todo lo que haces y lo que hacen los conmigos. Pues Charo, cuando quieras, te miro una hora la semana que viene y hacemos tertulia. Yo encantado. Hola, Boni. Hola, Monor. ¿Cómo estás, Sergio? Yo muy bien y una gran alegría de haber podido coincidir contigo, porque el domingo pasado no se pudo. Este domingo se me pasó porque no la anoté y me encontré con 5 tertulianos ayer. Solo pude hacer 2 de las 5 que tenía
en posible, porque el tiempo, pues bueno, por ahora sigue siendo limitado, en el futuro no lo sé. Pero bueno, como estoy aquí, me dices, ahora puedo, pues ahora te abro la ventana y mira, y ahí ahora vamos a escucharte, porque la protagonista ahora eres tú. Yo te acompaño, si tengo alguna duda, te pregunto, si hay algo que no entiendo, te pregunto, pero es cosa tuya, el micrófono es tuyo, te escuchamos con las orejas bien abiertas, y la cabeza también, la mente, porque no es suficiente la oreja, sino también la mente, abierta para escuchar toda esta información. Y bueno, solo preguntarte dónde te encuentras. Yo estoy en Caracas, Venezuela. Fantástico. Solo una pregunta antes de empezar. ¿Venezuela va bien o mal o va según realidades? Va mal. Y lo que tú oyes y todo lo que les llega de lo malo es cierto. No hay nada de mentira de la información que les llega. Todo es cierto. Toda la información que está en el lado negativo para Venezuela, todas las colas, las carencias, las huelgas, las marchas, todo eso es cierto. No se consigue comida. Todo es cierto. No hay nada de falsedad en esa información. La medicina no. Adelante. ¿Ah? Las medicinas no se consiguen. Yo tuve que decirle a mi hijo que está en Chile que me enviara las medicinas porque yo soy insulino requiriente y aquí no hay insulina, no hay ni cintas para medirse la insulina, los reactivos para medirse la insulina, todo eso me lo están mandando de Chile porque aquí no hay. Yo quería, bueno, ahora lo vas a explicar, yo quiero saber por qué están tan interesados el sistema, han elegido a Venezuela, dentro de toda América Latina, han elegido a Venezuela como experimento social, porque yo, para mí, Maduro, Chávez, Capriles, todos son marionetas del sistema. El sistema sabe lo que hace. Lo mismo que están haciendo en Corea del Norte, que están intentando asustar a la mónada, que si crean la... Porque si se ven perdidos, es posible que la Tercera Guerra Mundial... Bueno, pues es posible. Pero por eso yo digo a todos que vayan cortando con guerra mundial, con guerra nuclear. Es decir, ¿puede ocurrir desgracias en las realidades que las aceptan? Sí. Pero si tú no las aceptas, no puede entrar la desgracia en tu realidad. Bueno, pues adelante, Bonnie. Si quieres, explícalo como quieres, desde pequeña, tus experiencias. Yo prefiero, ¿sabes?, seguir el hilo para que podamos entenderte holísticamente. Y bueno, adelante. Ok. Gracias por permitirme conversar contigo y con todo tu público. Para mí es algo nuevo estar conversando en YouTube. Y gracias por la oportunidad. Yo desde pequeña tuve como una inquietud, una gran inquietud, que nunca la canalicé. Y mi mamá pues siempre también tenía esa inquietud a través de lo que es las creencias esotéricas. Ella estudiaba en la cábala, pero bueno, yo como pequeña pues nunca me interesé por eso tampoco. Pero y llegó un momento, fue ya después, en mi juventud, que empecé a interesarme por la vida espiritual ya como tal. Y empecé a oír ruidos en los oídos, oía mucho ruido, y sentía que había mucha gente ahí hablándome y jamás supe de qué se trataba, ¿no? Hasta un momento en que me llegó la idea de que empezara a pedirle a lo que yo consideraba que eran mis ángeles, mis guías, eso es lo que yo consideraba en aquel momento, oírlo y ver, tener lo que se llama clareaudiencia. Después de lecturas y todo esto, empecé a pedirlo y lo logré. Ellos, ahora yo oigo y yo veo muchas cosas. A veces no me gusta lo que veo, pero bueno, fue así como empecé a despertar, se despertó el don. Llegué donde, una vez llegué también, seguí en el camino espiritual con mucha inquietud, no quería participar de lo que es la santería, de la palería, de todo esto, de la brujería, de la hechicería, de lo que llaman aquí el espiritismo, que es algo muy cultural aquí en Venezuela. No quería participar de eso porque me parecía que no iba con mis energías, pues yo pensaba en aquel momento que yo tenía otro tipo de energía y nunca quise participar de eso. Pero seguí leyendo y llegué a una persona que me ayudó a través de unos talleres que ella dictaba y yo empecé como que a clarificar más lo que yo quería, lo que yo oía. Y empecé a oír realmente a lo que, como te dije, yo decía en aquel momento, eran los seres de luz.
los que me guiaban, los que me protegían, como pensábamos todos, como pensamos en algún momento todos. Entonces, ellos empezaron a hablarme y a darme información y a darme información, y yo lo plasmé en unos gráficos. Y esta información que ellos me daban, generalmente, ¿de qué se trataba? Se trataba, una vez me hicieron pasar una tremenda pena, pero bueno, tuve que decirlo, en reuniones, yo estaba reunida, y me decían que le dijera a fulano que no podía, en este caso, viajar. ¿Por qué? Porque le iba a ocurrir algo. Y tenía a su, y tenía un familiar, un bebé hospitalizado, era un familiar de él, hospitalizado, y se iba a morir en menos de una semana. Tenía que decirle que no podía viajar porque algo le iba a ocurrir. Y así, pero primero le dije lo del bebé y luego le dije lo del viaje. Así como eso, pues ocurrieron muchas veces. Yo tenía que darle información a la gente que estaba allí y tenía que decírsela porque si no era de vida o muerte para esa persona. Así poco a poco fui perdiendo como la pena, porque a la gente le gusta recibir esta información. Y muchas veces pues constataban la información que yo les daba. Y seguí, bueno, seguí en este camino espiritual, y seguí oyéndolos, y últimamente, pues, como te dije, estaba con los gráficos, me dictaron unos gráficos para trabajar con el péndulo, porque ya yo había estado incursionando en ese tipo de talleres, que es lo que más me llamaba la atención. Y lo seguí oyendo y canalizando su información, y así fue como llegué hasta hoy en día lo que he hecho. Tu mensaje, ¿cómo me llega? Tengo una amiga, Yanoa, que tú la conoces. Ella me estaba comentando que me había mandado tu información desde que empezaba. Yo estudié acupuntura, soy psicólogo, psicoterapeuta, estudio, o sea, científico. Mi base es muy científica también porque manejo muchas teorías. Y las teorías actuales que estoy manejando es la del constructivismo y el construccionismo y la teoría cuántica, que es la que puede explicar todas estas informaciones que están ocurriendo hoy en día, que no vemos, pero que sí están allí y que yo las logro ver. Ajá. ¿Cómo llegué a ti? Es por ese mensaje. Entonces Yanoa me dice que sí, que me mandó unos correos tuyos. Pues yo realmente no me acuerdo porque yo estaba con la acupuntura, estudiaba full acupuntura y estaba metida en eso. Hasta el año pasado, que empezó a ver la caja de Pandora y empecé como a oír más información en esta área, ¿no? Y en diciembre yo me fui de viaje para Chile a visitar a mi hijo. Cuando yo estoy allá en enero, tengo más tiempo para descansar y empiezo a revisar muchos videos que tenía allí pendientes y es cuando me llega la información de cómo fue creada la raza humana. Veo los videos de cómo fue creada la raza humana, veo tus videos, veo también de Calogero Grifasi y empiezo, yo también soy hipnoterapeuta, por eso creo en lo que hace Calogero. Y entonces allí es cuando yo empiezo a pensar de toda esta situación. Yo el año pasado estuve dictando unos talleres de Los Ángeles. Como dar a conocer quiénes son los ángeles, dar a conocer un poco lo básico, que es bastante extensa, pero yo estaba dando la básica, ¿no? Mi sorpresa es que no sabía qué hacer. Llegué a una gran incertidumbre de saber si realmente no existe la realidad tal como la había visto anteriormente y existe una nueva realidad. En esta nueva realidad me afectó porque cómo manejo una información y cómo manejo la otra, saber que no existe Dios, que estamos solos, que dependemos de nosotros nada más. Yo seguía jurungando en otros videos y también hay mucha confusión, por eso me costó mucho. Yo cuando empecé, y ya no me seguía mandando videos, llegó un momento en que ya le dije que no me mandara más porque ya estaba saturada, yo tenía que como procesar toda esa información. Y es a nivel mental, cómo la proceso, cómo hilo una cosa con la otra, cómo puedo explicar a nivel racional eso que está ocurriéndome en ese momento. Eso fue muy fuerte para mí, esa información yo tenía que seguirla procesando. Pero fíjate que los que me hablan, que realmente no, ya no sé si son guías, si son extraterrestres, dragonianos, no sé quiénes me hablan, pero me siguen hablando. Y ellos me llevan a la información, me llevan a otras informaciones, y ellos me dicen que hoy en día que debemos estar, porque yo me atreví a hablar contigo también, porque ellos dicen que esta información la tiene que conocer todo el mundo, tiene que haber un mayor despertar.
porque ahora que se están dando a conocer, que ya se está viendo la otra realidad, los ataques van a seguir y van a ser más fuertes los ataques. O sea que esto no para aquí, esto viene más fuerte y más fuerte cada día. Por eso dije, bueno, voy a aceptar tu invitación para poder llevar, explicar lo que a mí me ha sucedido de una manera muy sencilla, porque realmente ha sido muy sencillo lo que te he explicado hasta ahora. Este es en base de estudio, de investigación, que yo llego a la conclusión que ya te acabo de explicar. Y también ellos me dicen que la humanidad, la raza humana, necesita mayor información para que no nos dejemos engañar, porque muchas otras personas también nos están engañando, que quieren hacernos creer que son los seres, los dracos, los reptiles, o estos seres no evolucionados que nos están chupando la energía, pues que tú dijiste una vez chupetear, que nos están chupando la energía. No solamente ellos están chupándonos las energías. Entonces ellos están, también hay otras razas no más evolucionadas que también interfieren, pero no interfieren con estos seres que nos chupan, sino que dan otro tipo de información. Eso es lo que a mí me dice. Y por eso, actualmente, después de los gráficos, con estos gráficos, yo he dictado estos talleres, mi taller se llama Recuperando tu Poder Interior, y dicté 3 veces el nivel 1, y ahora en enero, cuando estuve, como te dije, descansando realmente, desconectada de todo, estuve leyendo otras cosas, 2. Cuando yo implemento el nivel 2 aquí en Caracas, mi mayor sorpresa es que cuando llegan yo también atiendo consulta como psicólogo, me llegan los pacientes con una serie de cosas que ya yo empiezo a ver con más claridad, y empiezo a utilizar el péndulo para quitarlos, pero no saben cómo empieza esto, que yo veo esta situación. A mí me empiezan a doler mucho los oídos, como de este lado y de este otro lado, me empiezan a doler mucho los oídos y como una muy fuerte. Y en mi consultorio yo he hecho un spray para aliviar las energías, para que el aura se expanda, para ver más claro, porque hay muchas energías, emociones muy fuertes y muy densas que se manejan. Entonces así se expande el aura, y a mí me caen, me rocía también, cuando yo llego, paso el spray, me cae en la cabeza, y me pongo muy inquieta, muy incómoda, como desesperada. Cuando yo llego aquí a la casa, estoy como desesperada, que quiero bañarme. Y eso no es normal. Como eso no es normal, yo dije, pues no me voy a bañar, veo qué está pasando. Y me dicen que me trabaje con el péndulo. Me empiezo a trabajar con el péndulo. Cuando yo siento y cuando yo veo que lo que cae de ahí es un gusanote inmenso, etérico, pero bastante grueso y bastante grande y pesada. Y pasó lo mismo del otro lado, y en la parte de mi plexo solar también había otro que me estaba presionando. Yo me quito eso, con el spray sale mucho más rápido, y fue cuando ellos me dicen que esto yo lo tenía que explicar en el taller que iba a dictar, ¿no? Que esta información me la estaban dando nueva, porque la gente necesita sacarse eso, son gusanos etéricos, son, bueno, pero y también unas piedras como, yo no sé si son gusanos, pero yo lo que vi era como una piedra con una forma extraña, porque era muy pesada la que le saqué a un paciente. Y cuando yo implemento esta técnica, esto en el taller, las alumnas se le empezaron a quitar todos los dolores que tenían, todos. Yo tenía un dolor en la espalda tan fuerte, con tantos años ese dolor. Hace más de 20 años yo tenía ese dolor, 20, 28 años, un dolor muy fuerte en la espalda, que yo le decía a mis amigas que me hicieran pránica, que me hicieran reiki, que me pasaran la mano, que me pusieran acupuntura, que me pusieran imanes. Fui al médico, mira, yo no hallaba qué hacer con ese dolor, porque era una puntada muy, muy fuerte. En el taller, cada una, yo les enseñé con la guía de las personas, de los que me hablan, que vuelvo y te repito, no sé quiénes son, con la guía de los que me hablan, enseño a las alumnas a ver las energías que están allí y qué hacer con el péndulo para poderla sacar. Ellas también me la quitan de la espalda, porque la espalda es donde uno no llega. Y como no llegamos allí, es donde más se alojan. En la espalda, en los hombros, en el cuello, en las caderas, toda esa zona que casi nosotros no llegamos, ahí es donde ellos más se alojan.
¿Para qué? Para que no lo saquen tan fácil. Cuando ellas me sacan esto que tenía en la espalda, se me quita el dolor. Y yo sigo las instrucciones con las otras compañeras. Y cuando se le sacan a las otras compañeras, había unos dolores tan fuertes, que lo que provocaba era vomitar. Entonces, las enseñé a ellas a esto, y también cuando, a tiempito antes de enseñarles a ellas esto, yo iba en el metro. Estaba hablando, estábamos en conversaciones, hablándolo, dándonos explicaciones, estaba con Llano, ahí estaba leyendo otras cosas. Y veo en el metro, entonces en un momento yo levanto la mirada y veo cómo está la proyección holográfica de todos estos reptiles detrás de cada uno de estos pasajeros o de cada uno de los que íbamos en el metro. Y veo los cables y yo, Dios, eso es tan feo esos colores. No es gris, no es negro, es como un verde grisáceo. Unas energías tan feas, unos olores tan asquerosos, que yo tuve que bajar la mirada y decir, no quiero ver más, porque es muy fuerte ver eso, en serio que es tan fuerte, que yo decidí que no quería verlos más. Y como yo puedo controlar eso... Una pregunta, ¿muchos seres humanos tienen a estas entidades colgadas en la espalda de mochila? Todo el mundo, por lo menos en el metro, todo el mundo la tenía. Y ese metro iba atiborrado de gente, todos. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Sí, es muy feo, y son feos, no crea que es bonito ver eso, porque no son energías bonitas, son unas energías como grises, verdosas, pero un verde tirando oscuro, y los olores son tan terribles, porque esas energías, ¿de qué se alimentan? Se alimentan de nuestro dolor, de nuestra tristeza, de nuestro llanto, y cada vez que las personas tienen esa lloradera y se pegan con ese dolor y no hayan cómo pararlo y hacen cosas, es que ahí tienen una energía de esta, uno de esos extraterrestres, uno de esos reptiles, chupando esas energías, porque ellos se alimentan de la parte fea de nosotros. Y al estar allí, pues más, ellos hacen que se acrecente el dolor para que ellos puedan seguir disfrutando de eso. Hasta ahora esa es la información que me habían dado también. Aparte de eso, de estos bichos que te dije, que son los reptiles, gusanos, yo también veo a los desencarnados, a las almas que salen de los cuerpos y que se quedan en la Tierra, en esta tercera dimensión. También las veo, y hay unos que he podido sacarlos, otros corren y huyen, porque son más fáciles ver, hay otros que son sombras. O sea, yo los he logrado diferenciar cómo. Hay unos que los veo hasta con la camisa que cargaban puesta, que cargaban cuando murieron, hasta con la camisa que cargaban cuando murieron. Y otro veo son sombras como escondidas detrás de los muebles, sombras escondidas, los veo también. Una pregunta, estas sombras, ¿y si esos desencarnados son clones de los vivos que parasitaron? Me explico, porque yo he escuchado también en las tertulias que estas entidades consiguen metamorfosearse de la misma manera que tu fisionomía. Como todo es energía, a nivel etérico, uno puede tomar exactamente tu forma. Entonces, igual, sí. ¿Esas entidades son almas humanas o son esas entidades que tienen la forma del último cuerpo humano que parasitaron? Es del último cuerpo humano que parasitaron, es lo que veo. Los desencarnados, ahora las sombras, sí he visto que tienen son como no del último cuerpo, sino de cuerpos anteriores por la misma ropa que cargan. O sea, y los últimos que son los desencarnados, como te dije, que logro diferenciar dos, los desencarnados, el último que vi, cargaba una camisa como hawaiana azul con amarillo, con esas piñas y esas flores que ellos cargan, así lo vi. Y en otras oportunidades que estoy trabajando con los pacientes y con los péndulos para sacarle todas estas energías de estos desencarnados, porque también ellos se pegan al cuerpo de las personas y lo chupan y empiezan también a chupar de esto. O sea que nosotros no tenemos nada más reptiles ni gusanos pegados, también tenemos esas almas desencarnadas que no se han querido ir, que no saben, que no quieren irse, que les gusta estar aquí en 3D. ¿Por qué? Porque ellos se sienten vivos chupándonos. Entonces imagínate tú, toda la energía que nosotros estamos drenando o que nos drenan, todos estos entes. Y por eso es que hay personas que están muy cansadas, muy agotadas,
personas que les duele mucho la espalda, personas que estuve oyendo allí que una, en una de las cartas que leíste, tiene un dolor muy inmenso. Estos dolores simplemente son desencarnados, o los reptiles, o los gusanos, parásitos estos que nos están, que nos parasitan para chuparnos las energías. Y por eso entonces, como que tuvieran, se clavaran allí y como una aguja que tuviéramos y no nos impide hasta respirar del dolor. Esto, todo eso es lo que yo he visto. Y mi experiencia es que al quitarlo, se quita el dolor. Porque lo he vivido personalmente y lo han vivido mis alumnas también. Y y eso ha sido, esa información, lo de trabajar con el péndulo para sacar estas energías, yo no la había dicho porque no tenía el permiso. Hasta que me dieron el permiso de decirla, porque como te dije, ellos dicen que se va a arreciar más los ataques por este despertar de la humanidad, y que se han dado cuenta de que estamos siendo parasitados y que estamos siendo chupados. No sé si tienes alguna pregunta. Sí, una pregunta. ¿Has conseguido ver entidades que no están, digamos, has conseguido ver estas entidades draconianas en los templos, en algunos lugares, es decir, fuera del ser humano? Una cosa es el que esté acoplado al ser humano. ¿Has conseguido ver esas entidades en el éter moverse de un lado para otro? Mira, no las he visto fuera del ser humano. No las he visto en los templos, yo no voy a las iglesias, yo dejé de ir a iglesias. Después de todo esto, yo dejé hasta de rezar. Yo, porque como los veo, yo sé que existen, que lo que tú dices es verdad, y lo que estuve revisando no es falso, yo dejé de ir a todos esos sitios. Porque en esos sitios, por lo menos en las iglesias, porque yo era católica, ellos, lo que yo veía eran muchos desencarnados con dolor, mucho sufrimiento, era lo que yo veía ahí, y las energías no me gustaban en los templos, por eso dejé de ir. Y ahora, si voy y veo esto, yo no los quiero ver, porque no me gusta verlos, ¿no? Eso me produce demasiada angustia, porque es un cambio de conciencia, es un cambio de pensar que teníamos un Dios, yo creía en Jesús, en Jesucristo, yo creía en todos ellos, y ahora dejar de creer en ellos no es fácil. Entonces, no quiero todavía, como un proceso, sigo como en el proceso, ¿no? Bajando la información, poder interpretar la información para luego saber qué voy a hacer. Por los momentos, ahorita lo que tengo es la información que me han dado los que me hablan, que yo les llamo guías por decirles un nombre, pero puedo pensar que podrían ser también una raza alienígena. No lo sé, porque nunca jamás me han querido decir quiénes son, jamás, ni de las primeras veces que me hablaban, me han querido decir. Fíjate que hoy, anoche, ellos me dijeron que hoy no podía yo salir para ningún lado de la casa. Mi sorpresa es que tú me dices para hablar hoy, porque si yo me hubiese ido toda la mañana para hacer mis actividades, y me dijeron no salgas mañana, paro de huelga y todas las manifestaciones que hay, pero me dijeron que no saliera de mi casa, porque yo puedo ir aquí al lado a cualquier sitio cerca de mi casa, pero era porque yo tenía que conversar contigo para dar la información, porque se ha habido problemas en las fechas anteriores y no nos habíamos podido comunicar. Entonces, por eso es que no he querido ir a estos sitios, a estos templos, a las iglesias que yo frecuentaba, porque ahora los voy a ver más y no los quiero, honestamente, no los quiero ver. Me produce una gran sensación de asco. Una pregunta. ¿Consigues verles? ¿Ves lo que es el holograma, es decir, así la sombra, o llegas a verlos detenidamente, es decir, llegas a verlos en toda su magnitud? ¿Ascos y todo, o solamente ves el color y la sombra? Veo en su magnitud, hasta les vi la cola. Veo algunos con cola, otros sin cola, unos con unas patas de reptiles, así como los cocodrilos, pero levantados, ¿no? Parados en dos patas, unas patas así como los cocodrilos, escamas, tienen escamas. Unos tienen escamas, unos tienen trompa, otros no tienen trompa. O sea, es feo, uno sin trompa, con la cabeza plana y como como un hueco, una cosa así levantada, como un cráneo levantado. Tienen varias formas, y son desagradables. Claro, si se alimentan de las bajas pasiones, de la energía de dolor, de tristeza,
de bajas pasiones del ser humano, de todas esas energías negativas que nosotros tenemos y que nos hacen sufrir, pues ellos tampoco pueden ser muy agradables, ¿no? Total, que nosotros somos como las tortugas y ellos el caparazón. Así mismo, y están conectados a nosotros. ¿Pero están junto con nosotros o hay algunos que nos chupan a distancia? Mira, yo los vi junto a nosotros y otros vi una proyección holográfica y vi unos cables. Eso es lo que yo no quise preguntar en el metro menos porque se me van a pegar y me van a hablar. Y yo no quiero hablar con ellos porque me dan asco. Hasta como te dije, procese lo que yo siento. ¿Puedes comunicarte con ellos? Si quisieras. Sí, claro, claro que los oigo. Si quisiera los oigo, pero yo no quiero. Eso me da más nervio y más angustia. ¿Te han llegado a dar información válida o es todo basura? Como te dije, no hablo con ellos. No he querido hablar con ellos. No sé si me van a dar ese tipo de información. En estos días había una persona que dijo que tenía que la atacaban ellos. Y yo, con mi capacidad de observación, la he visto varias veces. Y pues no son los seres, no son estos seres que la están atacando. Simplemente que es una persona débil y es fácil para que los espíritus, las almas entren y salgan. Y como yo también manejo esa información, pues para mí fue no tan rápido porque estaba pendiente de otras cosas, pero en el momento que logro detectar que no son estos reptiles, no son estos entes que nos chupan, los que la están poseyendo, pues por supuesto para mí es más fácil sacarlos. Pero hasta ahora no he querido hablar con ellos. Yo oigo. ¿Has visto, ha llegado a ver algún sacerdote por ahí? No he visto sacerdotes. No, digo, por la calle, si has visto alguna vez algún sacerdote por la calle, alguna monja, si lleva con va con el bicho cargado. Ajá, yo trabajé hasta agosto del año pasado en un colegio de sacerdotes y curas. Y no, yo sé que hay algo allí, pero no quise ver qué había. Como te dije, siempre como que me he mantenido a la distancia, ¿no? Sé que hay algo allí por lo que siento. No se sienten cosas agradables en una iglesia. Las monjas no las veo así como seres de amor, como ellas dicen que son. Y me disculpan si hay alguna monja viendo esto, pero son seres humanos muy crueles. Es la experiencia y lo que yo he vivido y lo que he visto. Entonces... sus energías no son unas energías que a mí me llamen. No se los he visto puestos así, tu pregunta directamente, no los he visto porque desde que los empecé a ver bloqueé la información, no he visto curas, pero ya que tú me lo dices voy a arriesgarme a ir a la iglesia a ver si se los veo a los curas puestos. Pero yo pienso que sí, porque ellos son seres humanos iguales que nosotros. Los curas simplemente han estudiado, como yo estudié para psicólogo, y otros estudiaron otras profesiones, los ingenieros, son seres humanos que simplemente estudian para darnos un sermón, para darnos unas explicaciones de lo que es la Sagrada Escritura. Entonces, pienso que es lo mismo. Solo era la curiosidad para saber si tenían otro tipo de entidades o tenían las mismas entidades que tiene cualquier, ¿me entiendes? Para ver si había alguna diferencia en el tono, en el tipo de entidades, o eran las mismas entidades que los que van por la calle, es decir, las personas normales. Ok, bueno, voy a hacer un esfuerzo por ti y te mantendré informado, porque no es agradable verlos, es muy desagradable verlos. Sí, pero es que el olor también, sí, me voy a llevar el spray, porque el olor es terrible. Huelen a estiércol, huelen a mierda. Sí, pero una cosa como podrida. El estiércol podrido, eso. Pasado, no sé, una cosa tan asquerosa. Y combinado con azufre, no, ni siquiera, una cosa muy fuerte. Ese olor podrido, como de carne comida, podrida, a estiércol, una cosa así revuelta es lo que huele. Entonces imagínate, ahí lo que provoca es vomitar. Yo me controlo, pero eso es lo que provoca. Mis alumnas, unas se fueron en vómitos cuando lograron ver y oler eso. Ah, que ya tus alumnas han llegado a empezar a ver a estas entidades. Ven los gusanos que se pegan en el cuerpo.
ven las entidades que chupan en el cuerpo, pero no he querido todavía hablarles de los reptiles ni ellos, porque son personas muy creyentes y es que como poquito a poco, o sea, no es como yo que entré, ¡guau! Yo proceso la información. Sí. Una pregunta, la larva, se supone que las larvas se evolucionan, es decir, las larvas se quedan en estado larva o luego evolucionan hacia como la mariposa, pues bueno, primero larva y luego eclosiona y luego pues sale una entidad de una larva. ¿O se quedan larvas siempre? Mira, lo que yo he visto es que se quedan larvas y se engordan a tal punto que hay un momento en que ya no chupan más y se desprenden. Y es fácil desprenderla. Y lo que yo vi en la espalda de un paciente, como una piedra allí muy grande una piedra que tenía en un hombro, y no vi que fuera una larva, no vi que era un gusano. No sé si eso responde a tu pregunta, si no lo sé, sería especular que si de una larva se transformó en esa cosa horrorosa que tenía pegada, que no lo dejaba ni pensar del dolor. Pero era muy pesado. Lo que yo he sacado y saqué de la espalda de otra compañera, de otra alumna, son gusanos muy grandes. Lo que saqué de la espalda de una alumna era que tenía como un nido de gusanos, así como cuando se están comiendo la piel. Eso saqué también de la espalda de una alumna. Y gusanos grandes, muy grandes, he sacado. Y las alumnas también. Bueno, además de poner larvas, hay que poner gusanos también, por si acaso. Sí. En las herramientas de corte. Una pregunta, ¿has ido a algún hospital alguna vez? Sí, he ido a hospitales, ay, horrible. ¿Es verdad que el hospital es el comedero humano? Bueno, comedero de humanos. De humanos, sí, señor. Ahí es horrible, horrible las energías, muy fuerte las energías. Pero como te dije, yo los estoy viendo a partir de enero para acá, que empecé a ver a los reptiles y a estas energías. Tú llevas 4 meses viéndolos. Sí, porque es que no los había visto, como te dije, yo me había negado a ver estas cosas. Pero llegó el momento en que no me los tenían que enseñar para poder explicarle a mis alumnas que existen y que nos están chupando. Porque yo soy de ver para creer también. No es que me dijeron y yo no veo como... Y es desde ese tiempo para acá es que yo los estoy viendo realmente como son. Entonces... Vamos a ver, tú ves a una persona y ves detrás de ella un holograma, así como un brillito, un holograma, una sombra que está pegada a esa persona, ¿es así? Veo un holograma en algunos y veo en otros, veo la entidad ahí pegada. ¿La entidad más alta que la persona o del mismo tamaño, más chiquitina? No, más alta que la persona. Son más altos y más, como más corpulentos, más gruesos, pues. La persona. Y vamos cargando con toda esa mierda. Sí, vamos cargando con eso y otras cosas, como te dije, que se nos pegan también. Por eso es que vivimos cansados, agotados, con dolores, sufriendo, que no hayamos que hacer con mi vida, que algunos se suicidan, que se deprimen, que a veces estamos amotinados, obstinados. Todos esos sentimientos los producen ellos para vivir, para estar pegados allí. Para los que nos están escuchando, yo te agradecería alguna manera de eliminar al bicho, porque has comentado con el péndulo. Entonces yo te agradecería si lo puedes compartir con esos seres humanos. Piensa que estamos, este es de las pocas ventanas que realmente estamos tratando el tema en serio, para solucionarlo. Entonces piensa que es nuevo y hay seres humanos que llevan... toda la vida con problemas, con molestias y no saben qué hacer. Van al médico, se toman ansiolíticos, se toman, antiinflamatorios, se toman de todo, pero todo es paliativo y no llegan a solucionar el problema. Yo he dicho muchas veces, Bonnie, que ya pueden tomar el tratamiento que quieras, ya puedes hacer lo que quieras. Si no te quitas al bicho, no tienes nada que hacer. Exacto. Así mismo es. Así mismo es. Bueno, mira, con el péndulo, cuando yo no tenía a las personas, o sea, cuando yo, porque yo estoy sola y las alumnas son las que me quitaron el de la espalda, porque yo no alcanzo a la espalda. Yo igual sigo tratando con pacientes, igual les sigo sacando de la espalda con el péndulo, ya lo voy a explicar cómo,
estas entidades. Y me vuelven, entonces como que se salen de allí y ¡guas! Se me meten a mi espalda otra vez, al sitio que yo tengo delicado. Pero es como un reflejo. Ellas tienen que, no se quedan pegadas chupando, sino que es como para no irse. Entonces, ¿qué hago yo? Yo empiezo y me voy con el péndulo, pongo mi mano atrás, me doy con el péndulo y digo, limpien, sanen, curen, liberen. Limpien, sanen, curen, liberen. Me concentro en que esa entidad tiene que irse. Coloco una cápsula así gris y abro la cápsula y allí de color gris con un humo, como que si tuviera un humo gris, y allí que cae esa entidad, ese bicho que se me despega, cae ahí y lo cierro y lo tapo. Pero hay que darle, o sea, no es que es un poquitico, hay que darle, uno tiene que sentir que se desprendió, uno tiene que salir, que como que sale algo de allí, porque si no, te engañan también, te engañan. Ellos dicen que tú sientes que se te quitó el dolor y ya está. No. Y decir limpien, sanen, curen, liberen, para que esa entidad se vaya. Luego, después de esa cápsula esa pelota que tienen allí, mandarla al cosmos, abren una puerta dimensional, la dejan allí y luego la cierran y la transmutan. Hablan con el policía de cósmico que la transmute en energías positivas de bondad, amor, felicidad, alegría, para que no afecte a nadie. Eso es lo que yo hago y les enseño a mis alumnas. Como hay que mirar de una manera diferente, las personas que son sensibles pues los van a lograr ver, pero si no las logran ver, con donde está el dolor, pónganse con el péndulo y se dan allí bastante. Y digan, limpien, sanen, curen, liberen. Y ellas van a salir. Está bueno. Sí, es interesante. Una pregunta, cuando abres la cáscara para meter al bicho, ¿cara en el suelo, lo abres en el aire o cómo te lo imaginas, cómo lo visualizas? Eso en el aire cerca de donde estoy pasando el péndulo para que no se caiga el bicho en el piso, para que caiga dentro de esa cápsula. Porque si se cae en el piso, ¿cómo le recoges? Entonces, si se llega a caer en el piso, recógela con el péndulo también y la tiras en la cáscara. Con el péndulo es como que la traes al péndulo, la atraes. Ajá. La tienes, estás generando un campo magnético, la atraes y luego enseguida la cápsulas. Exactamente. ¿El giro a derechas o izquierdas? A la derecha. En conversión, en convergencia. Ajá. Sí, esa es la manera como yo lo he hecho y lo he logrado sacar y quitar los dolores a la gente. Y que la gente, la rabia, porque también tienen rabia, eso también se sale con el péndulo. Claro, limpiándose la espalda, porque ellos se alojan más en la espalda. Claro, si hay un dolor en la rodilla, si hay un dolor en las piernas por delante o por detrás, en los talones, déjense allí porque ahí también tienen esos bichos pegados. No sé si tienes alguna otra pregunta. No. Entonces, tomamos un péndulo. Ajá. Nos acercamos, pero claro, tenemos que saber si está el bicho. Claro, solo el que sabe, lo puede ver, puede saber si está el bicho, porque igual es un dolor por mil motivos, ¿o no? Mira, como las personas no les puedo explicar cómo verlos, pero si está allí, si tienen un dolor, no cuesta nada que se den con el péndulo, simplemente se dan con el péndulo. Va a llegar un momento en que se les quitó el dolor. Si se les quitó el dolor, es porque ahí había un bicho. Si ustedes ven que no se les quita el dolor, después que se han dado por un tiempito, bueno, entonces ya es una cuestión orgánica y médica. Es la manera como te podría explicar hacia distancia. Entonces vamos allá. Yo estoy girando en destrógiro a derechas, ajá, donde está el dolor, delante, así. A ver, lo voy, sí, a poner en grande. ¿Vale? Yo estoy así, esta es la espalda. Aquí le duele, yo hago así, ¿vale? Y digo, curen, ¿cómo se dice? Limpien, sanen, curen, liberen. Limpien, sanen, curen, liberen. Lo sigue, ¿okay?, repitiendo. Y lo repito, y lo repito, y lo repito, y lo repite. ¿Cuánto así tiempo? ¿Un minuto, dos minutos? Mira, yo le daría como dos minutos. Lo paran. Si no se ha quitado el dolor, continúan otros dos minutos más. Y vale, así como entonces, seis, siete minutos.
Por si acaso, como uno no puede visualizar al bicho si se mete la cáscara, puedes tener como algo, cazapatos o algo para ponerlo, y luego lo tapas la caja zapatos y lo quemas. Si se quema, se va. Podría. Si lo quemas, sí, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo eso no lo he hecho nunca, de tirarlo a un sitio. Pones una caja de zapatos, visualizas que cae allí, la pones justo debajo de donde estás el péndulo, tapas la caja de zapatos o lo que se te ocurra y al fuego. Y al fuego. Bueno, voy a preguntar por esa idea que tú me has dado, a ver, ya tengo dos ideas, para ver si esa es válida también, pues, porque como es energía y la energía se transforma, esos bichos son holográficos, son energía, y eso no creo que se queme con la energía, ¿no? Claro, que es que pongan esa caja de zapatos. No, a ver, esas entidades no se queman con con por eso te digo. Entonces lo mejor es, ¿lo metes al congelador? Podría ser, pero lo va a tener el congelador todo el tiempo. Frío, el enemigo de esas entidades es el frío. Sí, pero te puedes imaginar, también puedes utilizar tu imaginación. Que cae. Y tampoco, porque esas entidades, cuando hay más apariciones, es cuando hace frío. Bueno, una cosa es el frío y otra cosa la congelación. Ajá, ¿okay? Pero lo vas a tener tu congelador todo el tiempo. Lo vas a tener tu congelador. Bueno, yo lo llevo al congelador y luego los quemo. Es decir, es una manera. Lo mejor sería electrocutarlos. De alguna manera, electrocutarlos. ¿Tú qué manera tú propones para destruirlos? Bueno, con lo de tu caja de zapatos, me están diciendo que coloques energéticamente y los envuelvas. Tienes tu caja de zapatos en físico, pero energéticamente tienes que colocar como una tela gris oscura, no negra, gris oscura, y los envuelves con eso. Y en esa tela es que tú los vas a quemar. Eso me lo están diciendo ahorita. Y eso es va a resultar. Vale, entonces pones una caja de zapatos y lo tapas. En físico. Pero en físico. Y luego visualizas una tela gris oscura. Que está dentro de la caja de zapatos. Que está dentro de la caja, como si fuera una bolsa de basura. Exactamente. Y ahí lo metes, cierra la caja y entonces cuando lo quemas sí que resulta. Ahí sí va a resultar, es lo que me están informando. Eso sí les va a resultar. ¿Hay alguna otra manera práctica para eliminarlos? Porque una cosa es enviarlos al cosmos. Yo no los quiero enviar al cosmos. Sí, pero... Que no tengan ganas de venir por aquí. Cuando los transmutamos en energía positiva, es decir, esa energía negativa la vamos a cambiar en positiva, ¿verdad? La vamos a utilizar con benevolencia, con amor, vamos a trabajar el amor también en esas criaturas. Y vamos a transmutar todo eso en positivo. Allí, acuérdate que la energía se transforma, cambia, y al cambiarla la cambiamos en positivo. No vamos a dejar eso para que le afecte a nadie, porque no podemos estar tirándole nada a nadie, porque también puede agarrar a otros que no son humanos. Pero la transformamos en positivo, todo amor, bondad, bienestar, salud, felicidad, tramutar la energía. Eso es lo que me ha resultado a mí. ¿Hay alguna manera de llevarlos al origen? Es decir, ¿qué manera, además de meterlos en una caja, hay otra manera de poder eliminarlos? O por la hora es el péndulo, meterlos en un recipiente y largarlos. Eso es lo que hasta ahora yo tengo esa información y es como la he trabajado hasta ahora. Porque tú piensas, el que no tiene la capacidad de ver esas entidades, pues no sabe dónde poner. Bueno, pues te puedes visualizar un recipiente, también lo puedes visualizar debajo de esa entidad y luego lo tapas y lo lanzas y lo envías al origen. Lo lanzas al sí, pero no puedes utilizar las manos, también tiene que ser mental. Cuando usas la caja de zapatos. Cuando usas la caja de zapatos. Sí. No, nada con las manos. Las entidades son mentales, las órdenes son mentales. Uh-huh. Exacto. Y fíjate, cuando tienes la caja de zapatos en físico, vas a poner la bolsa que te dije, el trapo ese gris oscuro, vas a tapar la caja, pero es la caja. ¿Pero el trapo lo visualizamos o buscamos una bolsa gris?
No, el trapo lo visualizas y que está dentro de la Vale, caja. Y cuando vas a tapar la caja, vas a tapar la caja con tu... Ahí sí, pero ese es físico. Lo demás ya está cerrado. Mentalmente lo tienes que cerrar. Esas dos yo opciones, lo ya digo tienes dos porque tal opciones. vez es una manera para que uno se lo crea, porque acuérdate que el que no ve necesita, el que no se comunica bien con el subconsciente, pues necesita ver algo, tocar algo, decir, está cerrado. ¿Sabes? Sí. Bueno, tu idea me parece bien con lo de la caja, pues. Ahí está tocando algo. Pero si ellos son etéricos, no se ven, puedes verlo dentro de la caja. Eso sí, envuelto en ese trapo gris que te dije. Porque es como que les va a impedir cambiar, transmutar a otra cosa. Y ya lo puedes quemar, porque están allí. Y de ahí no se sale. No, no se salen. Fíjate que es una nueva información que tengo. Pregunta, ¿el spray que tú utilizas, de qué producto utilizas? ¿Qué hierbas son o qué es? Bueno, ese spray, como eso lo hace otra amiga, que yo anteriormente lo compraba, pero nunca me gustó ni el olor, ni lo que yo sentía me gustaba, yo casi no lo usaba. Cuando empecé a trabajar en este consultorio, lo volví a usar porque era en el consultorio. Ella me dijo, porque yo le pregunté de qué le ponía esto, ella me dijo que le pone alumbre, alcohol, hierbas amargas y corneciervo. Eso y otras cosas más. No sé qué otras cosas más le pone. Entonces no es fácil de prepararlo, es decir, que son muchos preparados. Sí, no te puedo decir qué tiene, porque como tampoco me dijo su secreto, porque ella los vende, pues de ese es su modus vivendi. Vale. Ella los vende. Entonces la que quiera en Caracas, pues que vaya, que te pregunte, que se encuentre en Caracas, que te pregunte y que lo pueda conseguir por ahí. Sí, yo le digo el número de mi amiga y ellos se ponen de acuerdo, pues. Eso es ¿Y fácil ese hacer. spray es para quitar a los bichos o repelerlos? Eso, yo lo utilizo para quitarlos, no repelerlos, para quitarlos. Y el aura, pues, del ambiente de las casas se abren y se van todas esas densidades que hay dentro de la vivienda, pues. Porque en las casas también se pelea mucho, hay muchos disgustos, hay muchas enemistades. Todo eso, al limpiar el aura de la casa, todo eso desaparece y se ve clarito todo, se ve limpio el aura de la casa, la energía de la casa se ve clarita. Y por eso era que yo lo empecé a usar en mi consulta. Ella vende muchísimo de eso también, ¿no? Pero yo antes yo lo tenía ahí guardado y no lo usaba hasta que decidí usarlo en el consultorio. Y fíjate lo que descubrí en el momento que tocaba, porque yo lo tengo hace muchos años. Y yo no había descubierto toda esta información hace todo ese poco de años. Yo lo descubrí fue hace poco. Fue en este año que yo empecé a descubrir todo eso. Claro, yo estoy oyendo a los seres a los que me hablan desde hace muchos años. Y me han dado muchas informaciones y muchas informaciones valiosas de cosas que van a ocurrir o que han ocurrido, que ya ocurrieron en el país y me la dijeron antes de ocurrir. A mí me han dicho que no salga de la casa y cuando salgo me pasan cosas. No salga. Y por eso es que yo decidí prestarle toda la atención del mundo. No salgo y me quedo aquí. Y como Una te cosa, dije, yo no sé. dime, adelante. Que yo no sé quiénes son los que me hablan, yo no sé si son los grises, no sé si son los dracos, yo no sé quiénes me hablan, porque hasta ahora, como te dije, no me han dicho, no me han dicho, pero las cosas que me han dicho son positivas, como para eliminarlos, para eliminar a todas estas entidades que tenemos puestas. A través de la televisión también consigues ver a esas entidades, por si ves a Maduro, a Chávez, o no, o tienes que tenerlo delante de esta persona. Mira, yo una vez a Chávez, cuando estaba vivo, lo vi, se lo vi, le vi atrás algo a Chávez que tenía pegado. Pero más nunca he visto, no sé, bueno, él ya no está en este plano, ¿no? Pero como yo no veo a estos presidentes, yo no veo a Maduro por televisión porque me desagrada demasiado. A quien sí se lo he visto una vez que lo vi y fue un momento que pasó la. La public el, lo que estaba en la noticia,
fue a Diosdado Cabello. A ese sí le vi uno, pero bueno, es un gordo, el de Diosdado es gordo. No es, y es, no es altote, es gordo, pero es, o sea, en vez de ser alto es para los lados, es ancho. El bicho. No es altote, sí, es alto, pero muy gordo, en relación a los que yo vi en el metro. Es diferente. Es decir, digamos que está bien alimentado. Sí, sí, ese está súper bien alimentado. Bueno, por todo lo que él hace también. ¿Y algún presidente, por ejemplo, al presidente de los Estados Unidos, alguna personalidad internacional? No me he puesto a verlos a ellos ni me he puesto a determinar eso. Como te dije, estoy todavía en mi proceso interno, y es un proceso que yo tengo que como que tranquilizarme yo, aceptar muchas cosas para empezar a estudiar y a determinar un poco más allá de mi entorno, ¿no? Porque me ha costado mucho. ¿Qué información te han dado respecto a la situación Venezuela? Próximamente. Okay. Mira, lo que me han dicho es que esto va muy fuerte, esto se recrudece de una manera muy fuerte, van a haber muchas más muertes, muchas más luchas, se va a acrecentar muchísimo la violencia en el país. Eso es lo que me dijeron. Y que tuviera cuidado, que no me moviera que no saliera de este entorno mío, porque la cosa se va a poner más difícil. Anoche mismo me lo dijeron, va a haber mucha sangre, se va a derramar mucha sangre. ¿Pero próximamente, en un futuro cercano o medio? No, en estos días y próximos. Lo que también me dijeron hace mucho tiempo es que el presidente se va, pero no lo sé, que él se va escondido, pero realmente no, en eso no te puedo dar fe ni puedo asegurarlo, simplemente me lo dijeron. Y yo ahí la tengo guardada hasta que se lo estoy diciendo a ustedes, pero realmente no puedo asegurar eso. Lo que tiene que ocurrir para que un presidente se vaya escondido, es decir, lo que se tiene que montar para que un presidente se vaya como una cucaracha. Bueno, porque tú ves, entonces todo eso me lo dijeron anoche, que iba a ocurrir muchas cosas muy fuertes, que la violencia se va a recrudecer, vienen muchos más saqueos, muchas más manifestaciones, donde va a haber muchos muertos. ¿Tú crees que desde fuera los Estados Unidos, con su ejército de espías, se meten en todos los países a molestar? Porque yo de verdad, Chávez pues podría tener sus cosas y también podría tener su parte dictadora y su parte también de expropiar, para mí eso es robar. Pero yo lo he escuchado y hay cosas que tenía razón, es decir, que por ejemplo él dijo que los americanos en Libia habían robado, y es verdad, han robado todo el dinero del pueblo libio, los occidentales. Es decir, también comentó había información que decía Chávez que tenía razón. Es posible que él veía el mal del otro y no veía el suyo, que eso ocurre muchas veces. Bueno, fíjate, él siempre tuvo, su ideal era que el pueblo no sufriera, no pasara hambre, la gente de bajo, escasos recursos, no sufriera y no pasara hambre. Ese era su ideal. Y por ese ideal, él llegó al poder, porque había una revolución, él habló de una revolución pacífica. Y por ese ideal, pues, mucha gente... Había, en este país había mucha miseria y mucha pobreza por la corrupción, no tanta como ahorita. Pero él, cuando él llegó al poder, dejaron de haber los niños de la calle, esos niños pobres, recoge lata, pidiendo perdón, esos niños que huele pega, que le dicen aquí que eso se drogan, esos niños que están en la calle abandonados, eso dejó de existir. Esos marginales, que están en la calle... durmiendo y drogándose, eso dejó de existir. Él creó varias instituciones que los protegían y los recogían y los protegían, y eso se dejó de ver en la calle. Eso fue su ideal. Entonces yo no pongo en duda de que todo eso que él haya dicho de otros países sea cierto, porque él aquí trató de aplicar muchas cosas positivas que en un principio sí realmente funcionaron, y por eso es el boom que hubo con él, porque realmente la gente empezó a tener mejores ingresos, empezó a tener una mejor alimentación, la comida pues hubo, él la subsidió muchísimo, y la gente de escasos recursos podía comprar comida, ya no se veía gente en la calle recogiendo de la basura, eso se dejó de ver.
había sí uno más que otro, pero no, eran los pordioseros, y no habían pordioseros casi en la calle. Hay sitios por aquí que habían bandas, grandes bandas de muchachitos armados. Eso se eliminó, cosa que hoy en día volvió a surgir. Aquí hace poco, en un sitio por aquí cerca, se bajó un muchacho en la noche, bajó con otro y parece que fueron a hacer sus necesidades. Y se bajaron del cerro y tú lo mataron. Y no le robaron nada, solamente por matar. La se fue a hacer, pararon con el coche. Sí, se detuvo con su coche ahí porque él tenía ganas de orinar, pues. Y lo mataron por eso. Lo mataron, al otro no lo mataron porque el otro, cuando vio que a este le estaban disparando, el otro se huyó. O sea, hay mucha violencia. Aquí ya no se puede viajar de un estado a otro porque en las autopistas ponen cosas para que los carros se frenen y los asaltan, les disparan, tiran piedras de los cerros. O sea, aquí hoy en día la cosa empeoró. Antes, mucho, lo que estaba antes de cuando estaba Chávez en el poder, mucho más difícil ahora está. Yo una vez, hace como 2 semanas, cuando fui a recibir las medicinas que me trajeron, estuve hablando frente, estaba una venta de perro caliente, un carrito, estaba la gente comprando y había un pote de basura, y yo estuve ahí como una hora conversando con esta muchacha que me trajo las medicinas, y en ese pote de basura lo revisaron como 10 personas, a cada rato iban para allá, y no eran personas mal vestidas, estaban su blue jean, un pantalón y una franela, estaban limpios, registrando ese pote de basura. O sea que hay mucha hambre en el país ahora, sí la cosa se complicó. O sea, por eso te digo, todo lo que tú veas fuera de las noticias, que digan de las noticias de Venezuela, todo lo negativo es cierto. Aunque aquí traten de pararlo, aunque aquí no haya noticias que te informen de estas cosas, eso lo ve uno, eso es cierto. Total, que esté quien esté de presidente, el bicho por medio, no hay nada que hacer. Porque mira, a Chávez se lo comió el bicho. Mira, a Chávez se lo comió, tuvo cáncer, se lo comió el bicho. Sí. Entonces yo creo que, porque yo he visto, Bonnie, yo he visto personas tener un criterio y en el momento que el bicho lo desconecta, empieza a hablar el bicho y dice totalmente lo contrario. Incluso ves cómo cambia su forma de ser, su actitud, todo, y dices, pero es que no es la misma persona, claro que no es la misma persona, porque hay otra, porque la entidad que tiene la espalda está tomando el control ahora. Entonces, hay muchos, yo he visto que estas entidades utilizan a seres humanos inteligentes, pueda ser Chávez, como lo quieras llamar, y hablan, y hablan, y hablan, y captan a la humanidad. Y cuando ya la entidad sabe que ese ser llamado Chávez ya tiene a la humanidad en el bolsillo, entonces aparece la otra cara, la del bicho, a comerse a estas entidades, va a por ellas, a por estos seres humanos. Utiliza a la mónada para ser de atractor, y cuando esa mónada ya está en manos energéticamente, porque cuando tú votas a alguien, cuando tú te das, energéticamente estás unida. El bicho desconecta a esta monada llamada Chávez, o como lo quieras llamar, y entonces se empieza a manejarlos como le da la gana. Porque si no, no tiene sentido. No tiene sentido. Sí, eso está pasando con este mismo nuevo presidente, con este presidente, con Maduro. Él dice cada locura. Y hace cada locura, él parece que no pensara las cosas que dice o que va a hacer. Porque dice cada locura, entonces ahí estás corroborando lo que está pasando con el presidente con esa información que tú estás diciendo. Bueno, la solución es empezar a quitar a toda velocidad todos los bichos, los parásitos de todas las realidades. El ser humano como una burbuja, entonces hay que limpiar lo más posible todas las burbujas de seres humanos, de bichos, larvas, gusanos, arcontes, reptiles, cocodrilos o como lo quieras llamar, o caimanes. ¿No hay otra? Sí, nosotros... Porque yo no... Sigue, adelante. Ajá.
Nosotros tenemos un grupo que también nos reunimos para eso. También nos reunimos. Y no solamente un grupo que yo tengo, sino que hay muchos grupos reunidos en este país haciendo ese tipo de trabajo. Limpiando todo eso. Con los gráficos o mentalmente o mandando luz. O sea, se está trabajando en eso. Hay unas reuniones masivas que se hacen también para lograr mandar ese tipo de información y limpiar esas energías. Se está haciendo, pero ellos son fuertes. Y a nivel internacional, ¿te han dado alguna información a nivel global? Si, por ejemplo, porque comentan ahora que está la situación, la Tercera Guerra Mundial está a las puertas, unos comentan que sí, otros que no. Es decir, yo he escuchado personas que me dicen que sí, personas cercanas, que tienen su sensibilidad. Sí que es verdad que si estas entidades se ven perdidas, pues van a montarla, por eso hay que cortar con esta realidad. ¿Tú qué opinas? ¿O si te han dado alguna información? Mira, no me han dado ninguna información al respecto. Mi mayor sorpresa fue cuando el presidente de Estados Unidos lanzó esa bomba para eliminar todos esos túneles. Mi mayor sorpresa fue esa, porque como te digo, yo ahorita estoy en un proceso como aparte, en un proceso muy interno, un proceso muy mío, para poder ayudarme y poder entender todo esto que está pasando y como salirme de esto, de esta información, salirme y pensar en otras situaciones, en todo eso que está ocurriendo a nivel mundial, pues me va a desconcentrar de lo que yo estoy haciendo. Entonces, yo no me estoy dejando como arrastrar por otra información, porque yo necesito como entender bien esto, procesarlo bien, para que cuando yo esté bien entendida en la materia, poder como ayudar a los demás, y ahí sí podría yo oír otro tipo de información relacionada a nivel mundial. No, sí, está claro. Entendido que nadie puede ayudar a nadie si primero no se ayuda a sí mismo o a sí misma. Sí, de nada sirve ayudar a nadie, decir, tú estás bien, sí, entonces ayúdame. Tú estás bien, no, estoy mal, entonces no me puedes ayudar si no sabes arreglarte tú. Exacto. No puedo, y es un proceso interno y gente que me rodea también que necesita ayuda, pero yo estoy, o sea, desde mi centro voy abarcando poquito a poquito hasta ir preparando también a la gente. Primero se preparan ellas, se trabajan ellas y después así como ir como abarcando más cosas. Si no he trabajado esto primero, esta primera parte. Por eso no te puedo dar mayor información a nivel mundial, no sé qué estará pasando. Sí he leído que ya estamos en una tercera guerra mundial, he leído que Italia y no sé cuántas otras naciones se están uniendo, pero no sé si es, como en Venezuela no llega mucho la información, porque los medios de comunicación están vetados, entonces no logro entender dónde están los barcos, no vi más barcos, no vi más ruido, entonces no sé si realmente exista la tercera guerra mundial, no lo sé. Ando también que ahí van a lanzar bombas nucleares, eso es lo que hoy he leído, pero como te digo, la información aquí no llega muy clara. No, pero lo que tú leas, eso no sirve para nada, es lo que tú sientas. Yo te preguntaba tu percepción. Ya. Porque lo que tú leas, eso es como mienten todos, mienten más que hablan. Lo importante es lo que tú sientas, lo que tú captes. Como tienes esa sensibilidad para leer e interpretar las líneas de tiempo, pues bueno, era por... No tengo información, ninguna al respecto, ninguna. Por lo que te dije, primero estoy en este proceso. Y luego, bueno, expandiré mi campo de acción o oiré más cosas como antes las oía. Ahorita no estoy oyendo, sino esta información que me están dando para el trabajo del cual ya hablamos bastante. Entonces, recopilando la información, bueno, y retomando la información de antes, un hospital es lo peor que hay, es decir, si envío a un hospital, ahí están todos los bichos esperándote para ir a por ti. Mira, desde la puerta, ya están los bichos.
tú simplemente, o sea, ni siquiera en la puerta, es como un radio de acción que ellos tienen antes de llegar a la puerta. Porque al tú llegar a la puerta ya se te pegaron. O ya sigue se te pegan más. O se repotencian los que ya tienen. Pero ahí hay bastante. Las energías son muy feas. Por eso, y ahora que las estoy sintiendo, como te dije, pasé por un hospital como en diciembre, en enero pasé por un hospital y yo no había sentido esas energías tan feas y tan fuertes como las sentí en esa oportunidad. Son energías, huelen a eso mismo, a lo que huelen ellos. Yo conocía un médico en Grecia que era de primeros auxilios, te explico. Si había un accidente de moto y estaba el chaval tirado en el suelo, que se moría o que vivía o qué tal, él llegaba. Que si había un accidente de coche, él llegaba. Que si había una persona que un paro cardíaco, él llegaba. Es decir, primeros auxilios. Es decir, él estaba en unidad de cuidados intensivos en los primeros auxilios. Él llegaba con la ambulancia. Era un vampiro. Además, yo le dije, antes de saber nada de Monor ni nada, le dije, además, una vez estoy hablando yo, digo, mira, déjame, eres un vampiro, eres un puto vampiro. Déjame tranquilo, no quiero saber nada de gente como tú. Era un vampiro. Luego, igual al año que siguiente, pues lo veía, pues hablaba con él, ¿sabes? Es decir, que tampoco, porque tampoco soy rencoroso, pero cuando yo veía que actuaba como un vampiro, yo ponía, bloqueaba y lo mandaba lejos de mí, no quería saber nada. Tú fíjate, médicos que tienen vampiros con ellos, que son los que van a auxiliar supuestamente a todos estos que están, que acaban de tener un problema gordo, tienen un accidente o están heridos o están enfermos, es decir, es brutal. No, y él me decía, el 70% se mueren, el 70%. Yo digo, no, si ya lo sé que se mueren, si te lo llevas tú, claro, el bicho. Claro, él lo chupa. Claro. Sí, están. Fíjate, eso no lo había visto. Pero sí, y no he visto pegados a la gente vampiro, pero sí he visto gente vampiro, eso sí lo he visto. El vampiro tiene que estar se pone por ahí. El vampiro tiene que estar por ahí. Pero fíjate que no lo he visto energéticamente, no lo veo. Veo a la persona. Igual, acuérdate que cuando las entidades son de una jerarquía superior, es porque se camuflan de una manera más perfecta. Es decir, claro, no podemos comparar un draco con una larva, con un gusano. ¿Me entiendes? Uh-huh, un gusano supuesto. Es más torpe, se supone que es más torpe, pero un draco es mucho más sutil. Entonces, sí, cuanto más evolucionado la depredación es una entidad, y sobre todo de cuarta dimensión, más difícil será detectarla. Pero bien, que los vamos a detectar, ya te digo que sí. Claro, vamos claro. A por ellos. Vamos, sí, a por ellos. Es que se va a detectar. Si yo ya logré detectar lo que veo, muchos otros que también tienen sus dones y pueden ver más allá de lo que se ve, más allá de lo evidente, pueden ver, los van a detectar. Lo que pasa es que me imagino que con muchas personas pues no saben lo que están viendo, huelen feo, se ven feo, prefieren quedarse callados y hacer que no vieron nada. Pero con esta información que estás dando tú y que se está consiguiendo ahora, pues la gente tiene más información y puede lograr determinar qué es lo que se está viendo. Y esas energías que se sienten tan extrañas, que lo que producen es repulsión, eso todo se siente. Y las personas pueden determinar ya qué tipo de energías están allí. Me ha venido, quería preguntarte una cosa, pero ahora me vendrá, se me fue. Una pregunta, ¿cómo consigues vivir? Es decir, pasearte por la calle y ver seres humanos y bichos. Es decir, ¿cómo lo consigues? Bueno, bloqueándome, porque si veo seres humanos, veo desencarnados, veo muertos y veo todo lo que veo por ahí rodando, todo lo de cuarta dimensión que anda por ahí, yo lo veo. Lo que pasa es que me bloqueo. Para nada más lo que tengo que ver.
Ah, si tú quieres, entonces tú dices bloqueo y entonces dejas de verlo. Sí. Entonces tiene la capacidad de verlos y no verlos. Sí. Por ejemplo, yo estoy contigo y necesito empezar a ver algo. Empiezo a ver. Estaba en una reunión con amigas allí y ellas, entonces yo empiezo a sentir, porque también lo siento, empiezo a sentir que se están aproximando unos desencarnados, unas entidades. Y yo empiezo a trabajar con el péndulo porque no quiero que lleguen, por lo menos que se me peguen o que se me acerquen, porque no me gustan esas energías. Yo así los oigo como que un grito. Somos los familiares de fulanita, de la amiga, ¿no? Soy el abuelo de Petra, por decirte un nombre. Soy el abuelo de Petra a la distancia. Yo paro el péndulo y le pregunto a Petra, mira, ¿tu abuelo se murió? Sí, él se murió y viene. Ay, tú tienes un familiar que se va a morir pronto. Sí, mi tío que está muy enfermo y tal cosa. Ah, bueno, por ahí lo vienen a buscar. Van a estar aquí esperando para llevárselo. Entonces, fíjate cómo el péndulo me ha sido efectivo también para que mantener a estas entidades no se me peguen tanto a mí, sino que las que quiera dar mi información, le doy el permiso para yo recibo la información y la transmito. Pero no ando con ese bichero pegado porque, imagínate tú, no pienso, porque ellas le hablan mucho a uno. Es mucho ruido. Por eso yo nada más lo que tenga que recibir. El resto no permito que más nadie me hable. Y si me hablan, no los oigo, porque me bloqueo. Porque yo estudio, yo estoy estudiando otras cosas también. Entonces, con tanta información, tanta habladera, no me van a dejar hacer la vida aquí en 3D que estamos viviendo. Una pregunta, para poder verlos, el que quiera practicar en casa, daría tu ayuda, porque piensa que hay muchos que no pueden ir a Caracas a participar contigo. Hay muchos que están en España, en Argentina. Dime alguna manera sencillita para empezar a ver, a visualizarlos. Mira, eso es como difícil decírtelo así, porque lo ¿Qué que yo, actitud, por lo menos, ajá, qué actitud interior hay que tener para poder verlos? ¿O qué actitud o qué? hay que por lo menos creer que hay algo más allá de lo que tú ves, hay algo más de lo que es el físico, porque el físico también es energía. Ya después de tanto pensar, después de tanta información que nos has dado, entonces ya una mesa la vemos como mesa. Esa no es mesa, porque eso es energía. Primero creer que hay una energía. Saber que en la espalda, por lo menos vamos a hablar de la espalda de la persona, hay una energía. Observa cómo es, cambia, como hay como unos toques de diferencia, hay unos muy sutiles, hay algo sutil que se ve ahí, como que se moviera, como que cambiara. Como que hay unas líneas, como que se moviera la línea. Eso es lo primero que les diría, ¿no? Que es la información que yo le doy a mis alumnas o a mis alumnos. Y ya después es más fácil, después que empiezas como a desdoblar los ojos, como ver más allá de lo que no hay, como querer sacar toda esa información que está en tu mente de que te obstaculiza ver. Puedes lograr ver más allá, porque todos tenemos el don, todo el mundo puede ver, todo el mundo. Lo único que las personas no creen en sí mismas, como no creo en mí, el otro lo hace mejor que yo, tengo miedo de que yo no lo haga bien, o sea, dejan de creer en sí, al dejar de creer en sí mismo, ocurre que el otro es mejor que yo, entonces no creo en mí. Pide que yo logre hacer las cosas bien, ver las cosas que debería de ver y hacerlo como debe. Correctamente, de acuerdo a mi vida, a mí, no al otro. Eso es lo que. También hay entidades dentro de los seres humanos. Dentro, te hablo de dentro, no parasitando a nivel etérico, sino dentro, en el digestivo, aunque sean etéricos, pero dentro. Bueno, mira, lo que yo vi en la espalda de otra paciente. Dentro estaban todo ese poco de gusanos y larvas que estaban saliendo. Yo me imagino que era como un huevo y eso era como una carne putrefacta que estaba allá adentro, pero le llegaba a lo profundo, bien a lo profundo le llegaba, energéticamente. Y todo eso se lo saqué para poderla seguir trabajando. Y aún así le dije, en una sesión no me fue suficiente. Tengo que trabajarla en una segunda sesión.
y me dijo que empezó a sentirse mejor, se le estaba quitando el dolor, que apenas le quedaba un poquito allá en el fondo, y, pero que se empezó a sentir mejor y se le quitó ese dolor de espalda. No te puedo decir que haya visto otra cosa, que hay otro ser. Yo vi ayer un documental donde había una mujer, no me acuerdo cómo se llamaba, una mexicana, que hacía como operaciones astrales, pero realmente astrales, pero cogía, por ejemplo, un cuchillo, te lo clavaba en el hígado, te abría la carne, te sacaba el hígado, te sacaba el bicho que estaba ahí metido, volvía a meter el hígado, cerraba el... Tú lo veías todo y luego no había nada, pero el bicho sí que estaba. Y era como un renacuajo y lo metía en un bote de cristal con no sé si tenía alcohol o la agua o lo que sea, y ahí estaba el bicho. Es decir, que así lo vi en el documental ayer. Es decir, ya. No he visto. Entonces es posible que esas entidades también están parasitando dentro de los seres humanos, dentro y fuera. Podría ser, mira, eso sí no lo he visto, pero podría ser, pues, porque en este, hay de todo, y si hay un órgano que está dañado, por algo está dañado. No es normal cuando un ser humano vive 70, 80, 90 años, que hoy en día hay alimento para vivir, alimento, y que haya tanto enfermo. Es que no es normal, es que este ha cogido cáncer, el otro no sé qué, el otro... ¿Pero de qué? Si nuestro cuerpo es un ser, es una entidad inteligente y que sabe protegerse y que sabe autoayudarse y que sabe, ¿sabes?, regenerarse. Yo ya no te hablo de la vida eterna, pero te hablo, bueno, de vivir hasta la vejez, hasta los 80, 90 años. Y hay tantos seres humanos arrastrados con 30, 20, 30, 40, 50 años. Arrastrados, que no tiene ningún sentido. Es verdad. Tanta evolución para que esta raza humana sea la más arrastrada dentro de la especie animal. Sí, sí, es lo que estoy, y lo que yo también siempre he pensado, porque si este dolor que tenemos en el físico, esos dolores que nos privan, es producto de unos bichos que tenemos pegados, me imagino, por lo que tú acabas de decir también, que algún órgano afectado es también producto de bichos, porque ellos se alimentan del dolor humano. Entonces, ¿cómo se produce dolor humano? Haciéndole daño al físico para poder sentir el dolor. Y este dolor es lo que estos extraterrestres, estos reptiles, estos dracos, todo esto que nos chupa, ellos se alimentan de eso, de ese dolor, de esa tragedia. Por eso, hay un cáncer en la familia, bueno, sufre la persona que tiene el cáncer y todos los que están a su alrededor. Y eso es comida, alimento para todos estos bichos que se comen esas energías, porque viven y disfrutan de esas energías. Y también de los desencarnados que se nos pegan, que se pegan, también hacen que este dolor sea como más fuerte para seguir chupando. Comentaba un desencarnado que los desencarnados son los que vienen a llevárselo, realmente no vienen a llevárselo, son esas entidades que toman la forma del abuelo, de la abuelita, para que este alma, cuando esté en la cuarta dimensión, se confíe, se vaya con ellos y se lo acaban de masticar. Es decir, yo no lo sé, pero es posible que como estas entidades son depredadoras sin límite y son capaces de maquinar cualquier cosa, hasta eso es posible. Es decir, que tú imagínate que yo soy el parásito de la familia. Yo he parasitado al patriarca y he tomado su forma, soy su clon a nivel etérico, pero esa persona, ese patriarca, desapareció. Me comí su alma, su luz, todo. ¿Vale? Y ya llega el hijo, tú sabes que ahí el tiempo es distinto, no es como aquí, no, el tiempo pasa distinto. Llega el hijo que se va a morir y, bueno, vengo y digo, soy tu papá, vente conmigo, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. Ah, no, tal, claro. Y tú, ah, vale, papá, me voy contigo. Y te llevan a la mesa de... Viste, eso tampoco me lo imaginé nunca. Yo te dejo esa información, es decir, ni te lo confirmo ni te lo desmiento, pero es posible, porque es que esa información nos la han metido en las películas, como los cuerpos, no sé qué de los cuerpos, ¿cómo se llama? Los
la no sé qué de los cuerpos, que era como se duplicaban, se clonaban los cuerpos, ¿vale? Ajá. Entonces era una especie de robo de cuerpos. No me acuerdo exactamente el nombre de la película, pero eran los ultracuerpos, que eran una especie de vainas, y esas vainas hacía se reproducían. Se tomaban exactamente tu morfología, hasta tu ropa, todo. Te chupaban totalmente, y cuando ya te habían chupado, tú te morías y el clon vivía. Sí, mira, yo siempre también he pensado que muchas de esas películas tienen algo de verdad. Porque muchas de esas películas, porque las películas las hacen ellos, corazón. Claro, porque fíjate, Eric Berne. Eric Berne hizo libros que resultaron ser ciertos hoy en día. Y lo mismo, películas de invasiones extraterrestres y todo eso que han resultado ciertas. Por eso digo, muchas de las películas no es tanta mentira. Hay mucho de verdad. Simplemente hay que verlas con un ojo analítico para poder determinar qué hay de cierto o no en ellas. Era la invasión de los cuerpos o ultracuerpos, algo así. Invasión, a ver si me viene la película. Invasión. Luego también te quería preguntar, invasión de los cuerpos, Body Snatcher, a ver, la invasión de los cuerpos de los usurpadores de cuerpos, ¿eh? La invasión de los ladrones de cuerpos o la invasión de los usurpadores de cuerpos, ¿eh? A ver si es esta. O la invasión de los ultracuerpos. Es posible que ellos, porque ellos quieren que tú sepas la información, tu subconsciente, porque entonces eres más frágil. Yo te quería preguntar respecto a la hipnosis, porque claro, si tú estás bajo una hipnosis, tú estás... ¿Quién está hablando? ¿Tú o el bicho que está contigo? Porque tú cuando estás dormido, tú estás más desprotegido, porque estás en un estado de somnolencia, estás... Entonces, ¿quién maneja el cuerpo? ¿Quién contesta cuando estás en una hipnosis? ¿Tú o el bicho? Tú. Si lo llevas. O sea, contesta la persona, no el bicho. O sea, yo hago hipnosis ericksoniana, que es... Vale, pero esa hipnosis no es mucho, es la más suave, es la que, porque te quedas en un estado alfa, no llegas a teta o a delta. Por eso, no baja tanto. Vale, entonces, quien conteste a la persona, vale. Porque yo trabajo en hipnosis para sanar. Sí, pero es, la hipnosis ericksoniana es muy suave y es una, estás en hipnosis, pero estás en conciencia, no pierdes la conciencia. No la pierdes. Cuando no entras en el sueño. No. Una vez trabajé con eso y lo llevé a vidas pasadas, pero eso hace mucho tiempo, y haciendo un análisis con tu pregunta, para mí, ¿qué responde el bicho? ¿Por qué? Claro, yo no sabía en aquella época que existían los bichos, por eso estoy hablando hace más de 12 años que yo hacía regresión a vidas pasadas, ¿no? Pero habían cosas que a mí no me cuadraban, claro, porque yo hago esto después de un trabajo terapéutico que estoy haciendo con el paciente, pero habían cosas que me respondían que no me cuadraba dentro de lo que estábamos trabajando, dentro de las vivencias de la persona, o dentro de... O sea, habían cosas que no me sonaban, pues. Por eso yo dejé de trabajar regresión a vidas pasadas, porque sentía que no era verdad todo lo que se estaba diciendo allí. O en algunos casos logré sanar, bueno, logré sanar dolencias de este presente que traían del pasado, pero no en todos los casos me resultaron. Entonces yo dije, no, yo no voy a trabajar eso porque no me terminé de convencer. Yo vuelvo y te repito, yo soy muy científica y yo tengo que observar y estudiar para poder creer. Y lo que yo observé en aquellas sesiones, con un grupo no muy grande, porque tampoco es que tenía muchos pacientes, pero sí tenía mis pacientes, en algunos, imagínate que de 10 pacientes, 3 resultó positivo, y en otros 3, en los otros 7, no, ellos querían manipular. Estando en hipnosis regresiva, donde es profunda la hipnosis, yo dije, pero ¿y cómo me manipulan? ¿O cómo quieren manipular la situación? Entonces dejé de hacerla por eso.
Entonces, para mí, ¿qué responde el bicho? Que quiere manipular la información. Te voy a pedir un favor, bueno, un favor. Te comento, como tú tienes la posibilidad de verlos, yo me gustaría que probases de vez en cuando con productos, ¿para qué productos les molesta? Me explico. Por ejemplo, me viene a la cabeza el azufre. A ver, ¿por qué? ¿Por qué el azufre? Porque justamente vinculan al demonio con el azufre. Entonces, cuando una entidad quiere protegerse de un producto, se asocia, ¿me entiendes? Entonces, tú identificas el azufre con esta entidad y entonces el azufre, como te representa el demonio, no lo tocas. Entonces, es posible, por ejemplo, el azufre que pueda eliminar a esas entidades. De hecho, el azufre es antiséptico. Y luego hay una barrita de azufre que si te las pasas por el cuello, te quitan el dolor. Y yo me pregunto, ¿te quitan el dolor o te arrancan al bicho? Mira, puede ser. Lo voy a averiguar. Por eso, ¿has oído hablar de las barritas de azufre o no? Aquí no hay barrita, aquí lo que hay es polvo. Vale, pero si tú te haces un baño de azufre con sal, es decir, porque yo estuve hablando, ahora que estás tú aquí, yo ya lo he probado, el de la sal, con agua caliente, 2 kilos de sal por bañera, 2 kilos. Y le pones azufre, es posible que se te vayan las entidades. Primero, los baños de agua con sal calientes son una especie de diálisis exógena o externa, diálisis. Hay personas que se han recuperado de procesos hepáticos fuertes, degenerativos. Lo han recuperado en seis meses, 8 meses. Haciéndose una bañera a la semana con agua con sal, ¿vale? Pero, ¿y si le pones azufre? Bueno, porque si el azufre, si las barritas de azufre que las pasas por la espalda quita el dolor, pues es posible que el azufre quite el bicho. Posiblemente, lo voy a investigar. Eso me es más fácil investigarlo. Y claro, como tú tienes la posibilidad de verlo, tú un poco de polvo de azufre en agua, lo pones en un paño y donde te ves el bicho, pasas el paño en la espalda de la persona a ver cómo reacciona. Sí, sí. Y te informaré para que le comentes a tu televisión. Y luego puedes utilizar el agua con sal, el agua con azufre, el agua con limón, por ejemplo, limón, que es un cítrico. Y puedes ir probando, es decir, puedes ir probando a ver qué elemento, el amoníaco, agua con amoníaco, y por si acaso, no lo sé. Me viene a la mente y tú vas probando y vas diciendo, espérate, una persona que te venga con bicho dice, espérate un momento, y antes de hacerle el péndulo, pues hace la prueba. ¿Me entiendes? Sí, bueno, fíjate, este líquido que yo le compro a mi amiga tiene amoníaco. Tiene amoníaco. Pero no tiene azufre. Podría probar. Voy a empezar a probar esos productos que tú dices. Fíjate, me comenta un conmigo, Pedro, que dice que el incienso y la mirra los atrae. Claro, por eso están en la iglesia, incienso y mirra. Incienso y mirra, porque encima la mirra es pegajosa. Son el incienso, la mirra sobre todo. Si alguien, porque yo he utilizado esencia de mirra y es pegajoso, se te queda pegado la mirra y el incienso. Entonces, para que veas, lo que se utiliza en los templos es justamente lo que atrae a las entidades y hacen que se peguen contigo y entren con ese vaho, entren dentro de ti. Por tanto, si el azufre se supone que es el elemento que tiene el demonio, es posible que sea el azufre la solución. Ya lo voy a probar. En esta semana lo pruebo y te informo. Porque es muy lógico. Si yo no quiero que el ser humano encuentre la solución, yo digo que esa solución, que esa cosa, como el azufre, diría, te vas a ir al infierno con el azufre. Claro, ¿tú qué harías? Sí, no lo usaría, pues si me voy al infierno. Claro, a que no lo usarías con el incienso y la mirra, te irías al infierno, porque entonces no. Es decir, yo promocionaría lo que me beneficia y detestaría, es decir, apartaría y te pondría ahí el miedo de lo que me puede perjudicar.
Si es que es una regla de niños, actitud infantil. Si yo no quiero que, si yo quiero que utilices algo, yo te voy a decir, uy, esto te va a mejorar la vida, vas a evolucionar, te va a abrir la conciencia, vas a ver mejor, te va a despertar, te va a traer suerte, ¿de acuerdo? Eso es un lado. Sí. Y lo que me puede perjudicar, te voy a decir, cuidado, te puede destruir, te puede no sé qué, te va a llegar al infierno, si es que es básico. Tienes razón, viste, que por eso hay que estudiar, pensar, analizar, para poder entender las cosas. Pero tienes razón, yo lo voy a investigar esta semana, voy a buscar el azufre, donde se consiga aquí, y lo voy a empezar a probar. Por eso las aguas sulfurosas o termales son curativas. ¿Son curativas o es que te quitan al bicho? Te quitan los dolores, te quitan el reuma, te quitan... ¡Claro! Ah, mira, pues. Tienes razón. Hay hormigas que utilizan, majísimas, que utilizan las velas. Pero yo por ahora, por ejemplo, las velas, las iglesias están llenas de velas. Entonces, a mí no me resuena la vela. Porque las iglesias están llenas de velas y los bichos lo único que han hecho es engordar. Entonces, yo qué sé. Pero a mí lo del azufre, claro, a mí lo del azufre sí que me dice, me hace tilín. Y la sal también, el azufre y la sal. Hacer un baño con azufre y sal. Azufre y sal. Bueno, yo en ese producto también le pongo, ella me lo, yo se lo compro a mi amiga, y entonces yo disuelvo la mitad del producto ese y la mitad de agua con sal marina. Eso es lo que yo he hecho. Y así se los digo a la gente que va al taller, que ponga la mitad de eso y la mitad de agua con sal. Pero ahora voy a probar sin el producto de mi amiga, con azufre y agua con sal marina. A ver. Prueba por separado. No junte para ver qué producto es el que de verdad les jode a estas entidades. Ok. Y te mandaré un correo, bueno, ahí. Bueno, te damos las gracias. Yo y los tantos y los cientos que estamos aquí en el chat escuchándote. ¿Por qué? Porque tú eres molesta, pero tú eres una privilegiada. Entonces puedes experimentar. Sí. Y puedes ayudar. Bueno, te van a mandar besos hasta desde España. Muchísimo. Claro. Claro, porque si tú dices, el azufre es la solución, así, yo veo que así los puedo quitar. Entonces tú, aunque no los veas, actúas y ya está. Porque tú eres... Ya, tú eres una avanzadilla y entonces puedes ayudar más que otros. Sí, pero el problema no es quitarlo y dejarlo tirado ahí. Bueno, primero quitarlo. Primero quitarlo. Luego ya veremos, luego encapsularlo y mandarlos, pero yo no los mando al cormo, yo no los mando al amo, lo siento. Porque si los mandas al amo no tienen miedo de volver. A su nada, a la nada. Porque si los mandas a la nada se lo pensarán tres veces en volver. Ok. Enviarlos a la nada. A la nada. Porque si lo sacas fuera de tu casa, te entrará por la ventana. Y lo sacas fuera de casa y te entrará por el otro sitio. Pero fíjate, lo que me habían dicho, o lo que me han dicho, es que si transforma, acuérdate que la materia se transforma, eso es energía. Y esa energía que está constituida por energía de dolor, de dolor, malestar, todo eso, si la transformas en positivo, esa energía se va a transformar en positivo. O sea, sí, pero cambia. esa entidad tiene que, una cosa es ser energía y otra cosa es ser entidad. Llevarlo al origen es que sea o energía u onda. Es decir, ya no es una entidad parásita. Es decir, lo que quiero eliminar, es decir, nada se elimina. Lo que quiero es separar la onda de la energía esa, la mente y la energía. Lo separas. Y entonces se mueren, porque vuelven al origen. Ah, entonces devolverlos al origen. Para que un ser vivo tiene que ser necesariamente electromagnético. Si ese ser lo separas de su electromagnetismo,
se vuelven a la nada, a la no forma. Sí. Ok. Bueno, voy a seguir experimentando. Esta conversación me ayudó también para eso, para abrir mucha información y seguir experimentando y buscando. Buscando. Muy interesante, interesante la conversación. Una pregunta ya. Me has aclarado cosas. Una pregunta ya para ir ya finalizando. Cuando estás pasando el péndulo así a derechas, tú, la entidad se une, la entidad se une al péndulo, ¿no? Al ventilador. Mira, yo no veo o que se cae, o se cae directamente. A ver. Directamente, cae directamente. Ve, este es el péndulo y yo lo paso. Y cae directamente, no se une. Esto no es lo que lo mueve. Lo mueve. Y lo echa a la caja. Exacto, y hace que se desprenda, que como que ya. Y mira, y unos están bien, bien agarrados, bien agarrados. Pero le tienes que pasar más el péndulo. Y las palabras que te dije. Limpien, sanen, curen, libere y darle con el péndulo, porque ellos se van a ir sacando como que las garritas, como esa, tienen como unas uñas retráctiles que se agarran de la piel. Bueno, esas uñas se van a ir desprendiendo poco a poco, no se salieron todas de una vez. Sacates una, que sacates la otra, que sacates una pata, que sacates la otra pata, como que se va desprendiendo poco a poco. Y es cuando logras sacarlo. Y a veces sacas la mitad y te queda el otro pedacito que tienes que seguir dándole para terminar de sacar la otra parte del cuerpo. No, por eso digo, no es que salió rápido, cuesta sacarla. Y me ha sido más fácil con el producto que ahora voy a ver el azufre, voy a probar con el azufre. Porque el agua con sal no sola le hace daño, porque yo me baño con agua con sal marina y no se me habían quitado los dolores. Con este producto y el agua con sal es que yo vi que, y el producto, como te dije, desde hace tiempo a mí, yo no me gustaba cuando me lo ponía, porque me sentía rara, me sentía incómoda, sentía algo raro. Y el algo raro es que mueve los bichos, los remueve y con el péndulo los saco. Porque yo antes nunca tampoco había intentado sacarlo con el péndulo y el líquido, no. Ahora lo he probado con los dos juntos y es cuando realmente ha resultado efectivo. Pues bueno, ya nos cuentas, nosotros, pues bueno, cada uno el que quiera practicar con el péndulo, ¿qué tienes en la punta? ¿Un cuarzo o qué es? No, esto es plástico, porque el cuarzo no se puede hacer de cuarzo, porque el cuarzo se carga mucho de energía y se rompe, se revienta. En cambio, esto es plástico. Estas dos, la de arriba y la de abajo, es plástico. Eso es plástico. Pero cualquiera y ya está, con una cadenita de metálica y chimpú. Eso, más nada, algo muy sencillo, muy sencillo. Y si alguno de las personas que te escuchan quieren conversar, yo tengo una página web, ponen mi nombre y ahí aparece la página. Dímela, y entonces, dímela. Bueno. ¿Puedes decirla, la página web? Es www.bonni, como ya te expliqué, B de bonita, O, 2N de nada, E Y. Dávila. .wordpress.com WORD de dedo, press, P de papá, R de ratón, ESS, wordpress.com. Y ahí tienen mi correo, mis datos de teléfono, quien quiera preguntarme algo, pues con cariño se lo respondo. Pues fantástico, Bonnie, de corazón. Gracias por tu tertulia, por compartir esta información, de verdad, esta es información práctica, más que teórica, es del día a día y eso lo que el ser humano, lo que intentamos es actuar y poder estar bien. Lo que busca el ser humano es estar bien, nada más. Estar bien, ya está. No tiene sentido que hoy en día tengamos recursos, comida, alimento, agua, tenemos de todo y aún así los hospitales llenos. Algo está fallando. Exacto, algo está fallando. Eso es cierto. Bueno, espero que la información les haya servido. Como les dije, cualquier cosa me pueden contactar. Y yo con mucho amor, mucho cariño, les respondo. Yo escribiré
Yo escribiré en el vídeo, escribiré tus datos para tu mail también, le pongo tu mail en el vídeo para contacten contigo, ¿vale? Sí, pueden hacerlo, no hay problema. Pueden contactarme por el mail también. Y ahí en la página está el mail, está el correo, está todo también, los datos, está el Twitter, está todo allí. Pues nada, pues entonces para ir finalizando, si quieres unas últimas palabras para redondear esta charla, esta plática. Bueno, gracias por haberme tenido paciencia y oír mis experiencias. En lo que pueda yo ayudar también a otras personas que estén pasando por estos procesos, encantada de la vida lo hago. Y bueno, seguir despertando y saliendo de la matriz, que es la idea de toda esta información que estamos manejando nueva ahora. Muy bien. Ahora luego te quiero hacer, no cierres la conexión, que quiero hacerte darte un comentario, comentarte algo. Okay, está bien. Muchas gracias, Bonnie, por todo. Gracias por compartir información. Aquí tienes tu ventana y, bueno, te esperamos con seguridad, te esperamos con ganas para ver cómo ha ido dándose el hecho de aplicar el azufre o algunos otros elementos que te vayan surgiendo. Lo que está claro es que ni la mirra, ni el incienso, ni el incienso los va a quitar de allí, porque si no ya se habría dado. Es decir, lo único que vemos es que todo lo que se utiliza dentro de una iglesia, de lo que hay que huir. Sí, porque eso los pega más. Así es. Pues bueno, y muchas gracias por todo y nos vemos a la próxima. Ok, gracias a ti por oírme. Voy a despedirme, gracias. Uh-huh. Bueno, conmiga, hasta aquí llego esta tertulia. Yo encantado, de verdad, y doy la gracia de corazón a Bonnie por transmitir información, y información te la pone aquí en bandeja, con todo corazón, es decir, lo hace de todo corazón. Y bueno, como has podido ver, es información auténtica y genuina, y es para ti, para que tú, yo, todos podamos mejorar nuestra realidad y podamos conocer mejor nuestro entorno y podamos vivir una vida como nos dé la gana, lo merecemos, claro. I drink straight to my head. I went outside to smoke a cigarette, and I shattered my phone on the cement. But I don't give a fuck. Now I'm not taking sins. I'm laughing at a joke that I don't get. I'm acting like a straight. Bueno, conmiga, nos vamos viendo. Gracias por estar. Saludo a todo el chat, a Mónica, a Thrifty, Estela, Pedro, Itachi, Rosario, Oscariz, Carlet, Yanua, Mónica, Jaca, Rosa, Julio Salinas, Marta, Fátima, Jan, Daniela, Margarida, Cristian, Timona, Paula, Erika, Rosa, Lucía, Gana, Cristian, Julio Salinas, Atila, Itachi, Fátima, Sonia, Liliana, Pati, bueno, a todos. Gracias por estar, nos vemos a la próxima. Es posible que más tarde haya otra tertulia, en una horita más o menos. Lo publico, ¿ok? Besos con brazos y nos vemos. Chao, chao. Drive a country pass that arcs to me. Go ahead and turn it up.